Cito, no es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos como mamíferos, seres emocionales que usamos la razón para justificar u ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. Humberto Maturana. ¿Les hace sentido? A mí sí. Y se los voy a demostrar. ¿Cómo? Haciendo una tormenta en un vaso de agua con un simple soplido, por ejemplo. O derrumbando una firme estructura con un breve empujón. Esto, por supuesto, no tiene sentido. Ninguno. Pero como no es la lógica lo que nos mueve, sino las pasiones, verán que es posible que esto suceda. Es más, conociéndonos, yo diría que es lo más probable. Señor, buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Bien, gracias. Cuénteme. ¿Quién? Bueno, yo tendría que hablar eso con el equipo. No, no sé si entiendo, señor, pero entiendo. A veces, usted no me está entendiendo y tengo que consultarlo con el equipo. No, sí. No se entiende. Bueno, sí, tengo dos hijas y uno que viene en camino. ¿Un perro? Sí, huesos. Sí, una piscina, sí, pero no entiendo. ¿Qué tiene eso que ver? Como usted diga, señor. Sí. Sí, señor. ¡Es nuestro trabajo! ¡Y acá! ¡Eso es! ¡Es nuestro trabajo!
cambio de nuestras carreras. No es solo la increíble oferta económica que nos han hecho, también es currículum, es prestigio, es interés científico. Trascender como médicos. Trascender como médicos. O sea, para ti, trascender como médico es dejar botado a más de 50 personas porque un tipo con plata se le ocurre enfermarse. ¿Eso es para ti trascender como médico? Que no solo se enfermó, tiene un virus nuevo, circula y altamente contagioso. Se es una oportunidad única para acabar nuestras carreras. Ok. No tiene confianza en sus conocidos. ¿Qué estás diciendo? Es que no entiendes lo que realmente está pasando acá. ¿Y qué es realmente lo que está pasando acá? Que vamos a dejar botado a más de 50 pacientes enfermos porque al señor Luxi. Se le ocurrió contraer un virus que no tiene cura. No podemos decir su nombre. Está ahí la vida de Pablo, no mencionarlo. Lo vas a hacer perder a todos. Nuestra oportunidad y nuestro trabajo por tu egoísmo. ¿Egoísmo? ¿Me estás hablando tú de egoísmo a mí? ¿Sabes qué te pasaste, hipócrita? ¿Te pasaste? Ella, revolucionaria de marca de auto. Ella, revolucionaria. ¡La marca de auto! ¡La marca de auto! ¡La marca de auto! ¡La marca de ¡Pensar en el colectivo! ¡Pero es cierto!
seguridad, dejar de chip. ¡Dale tiempo para las cosas, weón tonto! ¡Ah, claro! Esta es la forma, ¿cierto? Insultándolo, agrediéndolo, pasándote por donde se te da la cara de la opinión de los demás. Y no te digo que no tengas la razón, pero te digo que esta no es la forma y que eres un egoísta. ¿Y cuál es la forma? ¿Cuál es la forma? Que vaya a recursos humanos para que me den un formulario que se va a aprender. ¡Siempre te hago todos los laberintos de la burocracia hasta que se me vaya la fe! ¿Esa es la forma? ¿Qué sé yo? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Oiga, pero cálmense, si todas las opiniones son válidas. ¡No! ¡No todas las opiniones son válidas! O te calmas por las buenas, o te calmas por las malas. ¡Cállate vos! ¡Si Navidad miente, corto! ¡Jefecita! ¡Cállate, te dicen! ¡Pero miren cómo es! ¡Arte! ¡Ayer! ¡Este trabajo! ¡Me ha costado 15 años de mi vida! 15 años. No te vas a salir con la tuya, cabra chica. Señor, por favor. ¡Cállate!
Thank you.